el aumento en la oferta de vehículos familiares llevó a la creación de una categoría intermedia de autos, con mayor refinamiento que los modelos de entrada, pero cuyo tamaño es menor al de un sedán compacto. Estas alternativas no solo cumplen con criterios racionales, sino que también adoptan un diseño más representativo y tecnologías de segmentos superiores, como por ejemplo ayudas de manejo avanzadas. Recientemente, esta franja del mercado ha mostrado bastante actividad con la llegada de nuevos modelos, listos para cubrir el espacio que ha dejado el Ford Fiesta tras su salida del mercado. Todo ello en beneficio de los compradores, pues su oferta en materia de equipamiento y prestaciones los convierte en una interesante opción frente a los populares mini SUV. A continuación, los invitamos a conocer los sedanes subcompactos que están a la venta en nuestro país para 2020, organizados según el precio de su variante de entrada. Abrimos este segmento con el Volkswagen Virtus, cuyo diseño nos recuerda a su hermano mayor, el Jetta. Su carrocería mide 4,47 metros de largo, que le permite tener un baúl con 525 litros de capacidad, el más grande del segmento. Registró 5 estrellas en Latin NCAP y viene de serie con 4 airbags y control de estabilidad, pero en todo lo demás se trata de un carro muy convencional. Monta un tradicional motor de 1,6 litros de 110 caballos y 155 Nm de torque, acoplado a caja mecánica de 5 cambios o una automática Tiptronic de 6 marchas con levas en el volante. Su origen brasileño condiciona su precio, poniéndolo en lo más alto de la categoría. Le sigue el Mazda 2 Sedan, que hace poco recibió una actualización. Con 4,34 metros de largo y un baúl de 410 litros de capacidad, es el carro más pequeño de este listado, pero a cambio destaca por su estilo y acabados, así como un completo equipamiento de serie con faros LED, 6 airbags, control de estabilidad y la función G-Vectoring Plus Control, entre otros, y la opción de tener ayudas de manejo avanzadas en su versión tope, como Head-Up Display o monitor de punto ciego. Se mueve con un motor de 1,5 litros de 108 caballos de potencia y 141 Nm de torque, unido a una caja mecánica o automática de 6 cambios con levas en el volante. Es fabricado en México y a nivel local es el referente indiscutible de este grupo. No podía faltar el nuevo Nissan Versa, un auto que experimentó un cambio radical para convertirse en uno de los más recomendables de este listado. Llega de México y su atractivo diseño configura una carrocería de 4,49 metros de largo, bajo la cual hay un motor de 1,6 litros de 118 caballos de potencia y 149 Nm de torque, con caja mecánica de 5 cambios o automática tipo CVT. 6 airbags, control de estabilidad y un baúl con 482 litros de capacidad vienen de serie, pero la edición exclusive agrega ayudas de manejo avanzadas como cámaras de 360 grados, alerta de colisión frontal y frenado de emergencia, poniéndolo al nivel de los modelos del segmento superior, incluso en su precio. Los invito a ver el test drive de este auto en el enlace de la parte superior, o también pueden buscarlo en nuestro canal. Otro modelo producido en México es el Kia Rio Sedán, cuya actual generación tiene una carrocería de 4,38 metros de largo, de buen espacio interior, y un baúl con 480 litros de capacidad. Pese a su estilo llamativo, los acabados son sencillos, y el equipamiento es muy básico para el precio, pues solo trae 2 airbags y el control de estabilidad solamente se incluye en su versión top, a lo cual se suma el motor de menor desempeño de este listado, un 1,4 litros de 99 caballos de potencia y 133 Nm de torque, con caja mecánica o automática de 6 cambios. Sin embargo, se destaca la presencia de la interfaz Easy Smart en todas las versiones, y es el único que puede incorporar frenos de disco en las 4 ruedas. Fabricado en España, el Peugeot 301 es uno de los pocos modelos de procedencia europea en este segmento y ya tiene varios años en el mercado, lo cual es evidente en la sencillez de su diseño o los acabados, pero aún tiene buenos argumentos para dar la pelea en esta gama. Gracias a sus 4,44 metros de largo, tiene un baúl de 506 litros, uno de los de mayor capacidad, y viene de serie con 4 airbags y control de estabilidad, así como la función Mirror Screen en su sistema multimedia. Hace un tiempo fue refrescado y su motor de 1,6 litros de 115 caballos de potencia y 150 Nm de torque ahora se ofrece con caja automática de 6 cambios,
junto con una mecánica de 5 velocidades. Dadas las sinergias entre las marcas de PSA, también encontramos al Citroën CLC, que a pesar de diferenciarse en varios detalles estéticos con el Peugeot 301, prácticamente es el mismo auto y por ende comparten el motor de 1,6 litros de 115 caballos de potencia y 150 Nm de torque, con opción de caja mecánica de 5 velocidades o una automática de 6 cambios. Quizá la mayor diferencia está en su dotación de seguridad, pues este sedán solo trae 2 airbags en su versión de entrada y ninguna variante puede llevar control de estabilidad, lo cual podría justificar la leve diferencia que hay en el precio de venta, pues también es producido en España. Y la novedad más reciente de este grupo también es la alternativa de menor precio a la venta en Colombia. Se trata del nuevo Chevrolet Onix Sedan, que presenta un estilo más audaz y el único motor turbo entre sus rivales directos, un tricilíndrico de 1 litro que produce 115 caballos de potencia y 160 Nm de torque, el más potente de este grupo, y que puede ir unido a una caja mecánica de 5 cambios o una automática de 6 velocidades. Viene con 6 airbags y control de estabilidad de serie, gracias a los cuales obtuvo 5 estrellas en las pruebas de Latin NCAP. En su versión tope puede llevar cargador inalámbrico, conexión Wi-Fi, detector de punto ciego y asistente de parqueo automático. Es un modelo que viene importado de México, mide 4,47 metros de largo y ofrece un baúl de 469 litros de capacidad. Los invito a ver el video de lanzamiento que realizamos en nuestro canal ingresando por el enlace de la parte superior. Estos vehículos evidencian que hace tiempo los sedanes familiares dejaron de ser carros básicos sin mayores pretensiones y poco a poco se han convertido en vehículos muy atractivos, pues hoy ofrecen características de autos más costosos, sin que ello implique un mayor tamaño o motores de alta cilindrada con elevado consumo. A su vez, le suman a su practicidad y confort un óptimo nivel de seguridad en casi todos los casos. Y todo ello con una relación precio-producto que puede ser más favorable que la de varios crossovers o SUVs pequeños. Y cuéntenos, ¿qué opinan de estos sedanes? ¿Cuál les pareció más llamativo? Déjenos todos sus comentarios al final de este video.